your pretty face. Soon as you came in that door, I just wanted you. Got a sack for us to roll. Married to the money, introduced him to my stove. Showed him how to whip and now we're remixing for low. In my track and let him hit the bando. We be counting up, watch our father. Familia aventurera, estamos en otro video más y en esta ocasión estamos en la península de Numazu. Pueden ver acá está el Torí, que es la entrada al Jinja, que es todo lo que viene a ser el santuario japonés. Acá están construyendo, ahí está, y vamos a irnos a la parte de allá. Vamos a mirar al fondo donde es el Ose Cape Ose Cope, que es una de las siete maravillas naturales de Izu, donde en la parte de interna hay agua dulce con los peces, los peces oki, los peces ornamentales. Vamos a ver qué tal está por allá. Bueno, aquí como pueden ver, ahí está el indicativo de esa parte donde están los peces, ahí donde vamos a ir. Ojalá se logre mirar. Están los peces ornamentales, esa parte ahí es agua dulce y lo que está arriba de azul todo es mar. Eso es lo increíble, una de las naturalezas, uno de los misterios de Izu, como se dice. Vamos a por este caminito. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Supuestamente también ese es uno de los mejores puntos para poder ver el Fuji, el famoso monte Fuji, que hoy está un poquito nublado. Vamos a ver si tenemos suerte y se despeja. A ver, ahora ponemos izquierda o derecha. A ver, decidimos irnos por la izquierda. Vamos a ver dónde va. Bueno, en realidad se supone que izquierda o derecha vas al mismo, lo bordeas de la misma manera, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos por el lado izquierdo. Gracias, por suerte tenemos los árboles que nos están dando sombra, porque el verano está fuerte. Estamos en 31 grados. Por suerte estamos, los árboles están que nos dan sombrita. Atenúa un poco el calor. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Tatán! Y llegamos, sí, señores y señores. Llegamos a, acá están los peces. Lo increíble de esto es que ustedes pueden ver aquí, dirán, bueno, es un lago normal, de agua dulce. Sin permitan, los peces están comiendo. Pero atrás de eso hay agua mar, agua salada. Es lo increíble. Oso. ¡Mira, papá! ¡Wow! Ponle su gorrito. Wow, están comiendo los peces. Wow. Mira, papi, están, ahí están los peces ornamentales. Cómo se emocionan por la comida, cómo ven sus bocotas, mijo. Mira, más.
como decía, lo increíble de esto, el misterio de todo esto es que no se sabe cómo es posible que haya agua dulce y al costado haya agua salada de mar, ¿no? Es lo increíble. Los misterios de la vida en la naturaleza. Uno dicen que esta agua es gracias al Fuji que se filtra para abajo, pero en ciencia, en la ciencia cierta no se conoce realmente la razón. Vamos a irnos por aquí, por este caminito, con mucho cuidado. Voy a tratar de bordear todo el lago, todo el estanque. Y aquí nos encontramos con otro árbol bastante grande que, según hemos leído, tiene 150 años de antigüedad. Y ahorita nos vamos a dirigir al faro de Ose. El Fuji debería verse aquí, pero estas nubes de acá lo están tapando.